con la presencia del asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, y el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zavala, además de los partidos políticos GANA, PDC y PCN, se desarrolló la reunión en la que se acordó la conformación de la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa. Ernesto, pero ustedes desacreditaron este instrumento del protocolo. Ahora lo están haciendo con otros partidos. Todo se está haciendo de acuerdo a como lo permite la ley y a los entendimientos que tiene esta nueva Asamblea Legislativa. Mientras el FMLN y ARENA fueron los ausentes. Bueno, esa pregunta quizás habría que hacérsela a la bancada oficialista, ¿verdad? Porque nosotros hemos dicho con claridad que el diálogo y la concertación es la hoja de ruta que vamos a seguir como fracción legislativa para construir país. Y vamos paso a paso. Al menos nosotros no estamos viendo que los cargos determinen tu responsabilidad, los cargos no determinan tu función legislativa. Y estamos aquí para ser diputadas de la población salvadoreña, no diputadas queriendo un cargo, no diputadas buscando un privilegio en esta Asamblea Legislativa, como ya lo hemos demostrado. La conformación de la directiva está prevista se lleve a cabo después del receso programado para la revisión de las credenciales de los 84 diputados propietarios. Esta es la primera ocasión que, de manera pública, el Ejecutivo participa de la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea. Este es un informe para laprensagráfica.com.